¡Pásame una cerveza! Se dice por favor. Solo limítate a hacer caso. ¡Pásame una cerveza! No tiene arte este hombre con su maltrato. Te he dicho, déjalo, no va a cambiar. Dios, no puede ser que ese pantalón no me quede. Pero si es el más grande. Se gorda, Dios mío, estoy demasiado gorda. Si mis amigas no me van a querer, no me querían hacer conmigo. Tengo que bajar de algún modo, tengo que bajar de algún modo, pero no puedo ser así gorda. Ahí me va a querer, ese pantalón no me entra, pero de alguna manera me voy a hacer entrar. Juro, de alguna manera me va a entrar. Dios, qué horrible. No puede ser posible. Dejaré de comer, dejaré de comer, dejaré de comer. ¿Alguien? ¡Ábrame esa puerta, carajo! Pero este señor, sí, ¿no también quiere que te dé la cerveza en la boquita? De ti, no. Para eso tengo otro lugar a donde ir y hasta me tienen como rey. Hola, mi hijo. Sigue, sigue, sigue. Hola, mi amor. Dorita, hola, bella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Y esa invitación que te hice para salir? Nada, todo bien. No, ni sueño, niñita. Estás muy huesudo. Oye, este huesito para ti, es solo para ti. Fernando, ¿qué más? ¿Qué más? Todo bien. ¿Aquí? ¿Dónde encontraste este vago? Ahí estaban afuera con los muchachos. Vago, dice. ¿Y nada para refrescar trae? A ver, principito, vas a comprarte una subiela. Estoy ocupada. ¿Esa noche? Anda, loco. Pues que estoy ocupado, te estoy diciendo. Va, vamos a la roja. Vaya, vaya, mijo, vaya. Cuidado arriba. ¿Y qué quedan haciendo esto? Ahí estamos con una mercadería, no sé, vendiendo. No, buen dato, unas cositas, unas como caramelitos. Para ganarse la vida. Ah, bueno, eso está bueno, eso está bueno. Yo me voy, bye. ¿Y para dónde es que tú vas? A la casa de Daniela. ¿Y con qué permiso? Ah, mira, mira. Tú pasas todos los días ahí sentado en ese sillón tomando cerveza y no te preocupas si yo me vi, si yo vivo, si muero, si salgo o no salgo. Así que por favor de no venir ahorita con los sermones, ¿sí? Gracias. Gabriela, respeta a tu padre. A ver, ay, ¿por qué? Otra más. Miren, Ariel pasa todo el día ahí arriba haciendo sus disque negocios, que todos sabemos de qué, y no le dicen nada. Pasa vago todo el día. A mí no me vengan a hacer molestando en este momento, ¿ok? Y no me llamen porque no les voy a contestar, ¿ok? Voy a estar muy ocupada. Donde que tú no contestas ese teléfono, vas a ver la paliza que te espera al llegar. ¡Estide con ustedes! Bien, mijita, bien. Año, déjala, que es una muchacha tranquila, no va a hacer nada. Te flaco, sí que es alcahuete con los sobrinos, por eso que tu cuñada ni te quiere ver acá. ¿Cómo que no me quiere? Ahorita me recibió. No queda de otra. Tú no, pero Dorita sí, Dorita sí. Vaya para las sobrinas, ni cuentes conmigo, amigo. Nos vemos, viejo. Ya vengo, regreso más tarde. Te va, principito. Cuidado la calle. Ya, mío. ¿Y ahí por qué no haces tanto show como con tu hija? Ay, se cuida solo, es hombre. Es que no te has fijado con qué clase de gente se anda juntando en la calle. Cuñadita, no es. Es un buen muchacho, Roberto, el panita de la esquina. Comerciante, tranquilo. Claro, bien trabajador, así como tú, supongo, ¿verdad? Y yo, trabajo durísimo. Y hasta guapo soy, ¿sí, doña? Claro que pues eso es familia, eso no es amor. Estos sí que son agradecidosos. Aquí hay un problema bien grave con la forma de tratar a sus hijos. A ustedes no los respetan, no tienen ni la más mínima consideración, están tan tranquilos. Ay, esta mujer sí que es dramática. Vámonos, flacos, acá nomás. Vamos, ñay. ¡Dila! ¿Sabes qué, hermano? Yo tengo un amigo que es psicólogo. Lo vamos a llamar. Vamos a ver cómo nos puede ayudar con este tema y el de Gabriela, porque la veo muy flaca y la verdad no sé qué es lo que le está pasando. Sí, la verdad que yo no sé qué voy a hacer con mi familia. No quisiera que se destruyera. Tranquila, le vamos a solucionar.
más, Roberto, ¿cómo te va? Ya sabes, todo bien, como siempre por aquí. ¿Y qué está pinta? Aquí acompañando a mi primo que me dijo que lo apoye con unos negocios. En estos negocios hay harto dinero. ¿En serio? ¿Y qué mismo hay que hacer? Esto se trata de las setas. Esto es que ofrecerlas a los muchachos. Dásela gratis para que se agrupan. Y solito te llamo a $3 cada uno. ¿En serio? ¿Y no les hace daño? Para nada, primo. A ver, yo me metí viendo aquí papelitos. Esas notas es para que te concentres ya. Cuando tú estudias, te metes uno. Te sabes todito al día siguiente. Claro, esto aquí. Pero no tienen que saber tus padres sobre esto, porque ellos quieren que tú estudies y te gradúes. No te quieren ver trabajar por el momento. Pero esto va a ser un buen negocio donde vamos a tener buenas ganancias. Bueno, señor, a sus órdenes. Voy a vender las setas y de cualquier cosa yo le informo. Bueno, espero a todo le vaya bien. En la universidad, cuéntame. Excelente, pero bueno, batallando un poquito. Bueno, yo también estoy dando duro. Mira, te cuento, estoy vendiendo unas pastillas. Con estas pastillas se llaman la sed. Estas pastillas son muy beneficiosas. Tú te las tomas antes de estudiar y vas a ver cómo te aprendes todo en minutos. ¿En serio? Sí, mira, la pastilla vale $3, pero yo te voy a dar una para que tú pruebes. Antes de estudiar, tú pruébala. Vas a ver cómo te aprendes todo rápido. Toma, sé que te va a encantar. De verdad. Bueno, la verdad me están haciendo falta estas pastillas. Es un semestre muy duro ahora. Voy a ver si me sirven. ¿Verdad, Alvarito? Confío en ti. No me van a hacer daño, seguro. No, no te van a hacer daño. Ya sabes, si te gusta, chévere. Tú me buscas de nuevo. Ok, yo te llamo entonces, Alvarito. Cuídate. Cuídate. Hola, Robert. Mira. No. Pero uno, por favor. No, ni uno. Estás hecha una cerda. No te da vergüenza. Toma. Mejor toma agua. Eso engaña el estómago. Gracias, amiga. Yo te quiero mucho. Yo sé. Gracias. Qué bueno. Hola, gorditas. ¿Cómo están? Hola, amiga. Yo era más flequita del grupo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Mira, Gabriela. Aprende de Yunali. Ella sí está flequita y se cuida. Ella hace ejercicios y hace dieta. Sigue mi dieta. Como manzana, almuerzo, merienda, una vez a la semana por mes. ¿Y de ahí? Y hago, lo complemento con ejercicio y con galleta y atún. Y mírame. ¿Ya ves? Está bien, lo tomaré en cuenta, ¿ya? Está bien, peso, te lo prometo. Así sí te consideramos parte del grupo de las flaquitas. Sí, tienes que estar flaquita. Lo prometo. Voy a bajar de peso. Lo haré. Por ustedes. Hola, buenos días. Hola, ñaña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como habíamos quedado, vengo con el psicólogo Ignacio Rodríguez. Mucho gusto. Buenos días. Y con el doctor Harold Herrera, con quien nos va a ayudar con el problema mucho de Gabriela. Fácil. Permiso. Déjame hacerlo, por favor. Gracias. Bueno, Marlene, como ya conversamos telefónicamente, tú quieres que por el comportamiento de tu esposo y de tu hijo yo tome una terapia. He revisado el caso y yo pienso que tú también debes ser parte de la terapia. Siempre tienen más éxito las terapias grupales, las terapias familiares. Sí, me parece muy bien, excelente. Como me comentaste, tu esposo es un militar en servicio pasivo, ¿no? Y él ha ido a la guerra. Y de ahí es que deriva ese trauma que tiene, esa ansiedad, esa falta de sueño y más que todas esas explosiones de ira de las que me hablas. Con la terapia esta que yo te propongo, esta terapia, vamos a mejorar eso. Respecto al tema de Gabriela, lo veo más con un sentido médico, por eso que lo invité a mi amigo, el doctor Harold, para que él te dé y él te ayude con el tema de Gabriela. Así es, Marlene. Como me decía Ignacio,
según estuve analizando, esa mala alimentación que tiene es la que está causando lo que es su mal comportamiento, esa dieta extrema que está siguiendo, por lo que me han contado. ¿Por qué me contó Ignacio? Verás, los malos hábitos alimenticios de esta dieta no solamente que va a afectar a su mente, también a su cuerpo. No puedes esperar que una persona que está siguiendo una dieta tenga un buen comportamiento. Verás, la mala alimentación influye en la mente y en el sistema nervioso central. No sé si no sabían. No, nada, doctor. Pero claro que parezca, la mente y la comida están atados. Una mala nutrición no permitirá que lleguen los nutrientes necesarios al cuerpo y de esta manera funcione correctamente. Es como no ponerle combustible a un auto y esperar que este arranque. Les explico. Cuando te alimentas mal, no tienes suficiente glucosa en el cuerpo. Se baja la glucosa, que se llama hiperglucemia, y esto aparece en síntomas como la fatiga, el mal comportamiento. Que claro, sí, por supuesto. Esos son los síntomas que tiene la niña. Entonces, una persona que tiene una dieta debe saber qué es lo que debe comer y qué es lo que no debe comer, para que no afecte no solamente a su mente, sino también a su cuerpo. No sé si quiere acotar al psicólogo respecto a eso. No, ya con el tema este ya tendríamos controlado el tema de su esposo y de Gabriela. Respecto a Gabriel, a Ariel, Ariel es el nombre sí, del chico. Sí, así es. Sí, Ariel. Estuve revisando, pero la información es muy poca. No podría dar un resultado o un diagnóstico de manera correcta en este momento. Yo necesitaría que él venga al consultorio una vez a la semana para tratarlo y determinar si en verdad tiene un problema. Muchos casos de estos muchachos en realidad se ven afectados por el entorno. Y quizás es en el entorno que tengan problemas sus compañías, los grupos con los que se reúnen. Pero eso tendría que revisarlo en varias sesiones. Sí, la verdad que yo les agradezco mucho que hayan venido y el tema de Ariel sí me preocupa. Como le digo, él está tomando esa actitud, la gente con que él se relaciona últimamente no es la adecuada. Y yo no tengo el apoyo del padre como para poder corregirlo, dado que lo que hace el chico para el padre es correcto por su actitud machista. Yo les agradezco nuevamente mucho por haber venido y me tranquiliza saber que cuento con el apoyo de todos ustedes. Tranquila, niña, todo va a salir bien. Gracias. Bueno. Por fin en la casa. Vamos a ver qué tal han estado las ventas el día de hoy. Bueno. Ha sido todo perfecto el día de hoy. Como puedo ver, esto de la Z ha sido un negocio limpio. Pero, en realidad, funcionarán. ¿Por qué aún los chicos la siguen consumiendo? Pues vamos a ver. Ya quedan muy pocas. ¿Las probaré o no? Pues veamos qué pasa. Tomaré tres.
¿Qué te pasa, ñaño? Nada, aquí, pensativo. Hace un año que se nos fue Alvarito. Tranquilo, ñaño, tranquilo. Y todo por culpa de esas benditas pastillas. ¿Sentas eran que se llamaban? Sí, así. También Ariel encontró algunas que otras en el cuarto. ¿Y qué ha sido de Ariel? Pues nada, una vecina lo había visto en un viaje milagro. Anda huido, la verdad. Al igual que ese tal Roberto, el que vendía las setas. Tampoco lo encuentro y la policía está atrás de él. Será porque yo lo denuncié, pues culpándolo de la muerte de Alvarito. Porque él fue que le entregó las pastillas y creo que también a Ariel le estaba dando las pastillas. Buenos días, papi. Buenos días, tío. Buenos días. Hola. Caramba, qué cambio esta niña. Gracias. Bueno, sí, la verdad que ha cambiado. Es que se hizo un tratamiento con el doctor y con el psicólogo. Ellos se ayudaron bastante con el tema de la dieta. Eso era lo que la tenía cambiada de humor, de cambiada de ánimos. Entonces ahora tal como la ves, tal cual. Qué bueno. ¿Sí ven? Yo les dije, esto les iba a servir bastante, la terapia en familia. Y es más, a ti te veo mucho el cambio. Se nota bastantísimo, hasta tu forma de tratar a las personas. O sea, expresa de manera diferente. Es mucho mejor. Bueno, la verdad es que sí, también me hice tratar. Me ayudaron los doctores, me hicieron conversar, ¿no? Me mandaron a hacer ejercicio, me hicieron elevar dopamina, una palabrita que me da vuelta en la cabeza. Y ahí me ves también, me acaben los resultados de este cuerpo. Para reality. Cuerpo de reality. Bueno, sigamos, que se nos enfríe el desayuno.